Thank you Básicamente, en el 95% o casi 100% de los casos, buscamos promoción interna, porque es la manera de motivar a las personas eh, bueno, pues a buscar un mejor puesto de, de trabajo, que sepan que entran en la organización no eh, para estar permanentemente en un puesto, sino que bueno, pues, pues les motiva y les ayuda a... Como es como parte de su plan de de desarrollo, ¿no? buscando lo que nosotros denominamos el momento dulce, que es que una persona intente buscar algo que le gusta o que le interesa, algo que sepa hacer y algo en el que vea claramente que, que crea impacto. ¿no? Entonces esto la compañía lo pone eh, a, a disposición de los empleados y los empleados optan estas posiciones, ¿no? buscando siempre ese encaje perfecto entre los intereses del empleado y eh, las necesidades de la organización. No siempre se consigue, pero si intentas ir en esa dirección, pues obviamente en la mayoría de los casos lo puedes conseguir. ¿no? Y en algún caso muy específico, de una posición muy, eh, muy clave, que no encuentras personas dentro de la organización, vas fuera. Pero básicamente nuestra filosofía es buscar y promocionar dentro de la propia organización desde la base hacia arriba. Yo te diría que lo que buscamos es básicamente que el currículum sea claro, conciso y que vaya al grano. Es decir, que básicamente el candidato o candidata refleje claramente cuál es su experiencia, su vivencia, qué resultados ha obtenido y sobre todo que intente de convencernos del encaje con el puesto al que aspira, es decir, también nosotros valoramos muchísimo la carta de motivación en la que el empleado o empleado o el candidato ponga, eh, digamos, exprese esas, esos intereses y por qué cree que es el, el, la persona idónea o ideal para, para cubrir ese, ese puesto. ¿no? Toda la gestión se hace a través de la, de la plataforma online, del, del, del taleo. Eso no quiere decir que puntualmente, si acudimos a. A, a ferias eh, en, en universidades profesionales, pues que nosotros identifiquemos algún candidato y le eh, cojamos el currículum, pero siempre le proponemos que eh, lo introduzca a través de la, de, la, de la plataforma online, porque todo lo gestionamos a través de esta, de esta plataforma. Sí, sí, es, es una de las... De las, eh, bueno, de las plataformas que utilizamos para identificar potenciales candidatos. ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que la, la, la principal fuente de, de identificación en de candidatos es los que entran directamente a nuestra, a nuestra plataforma online. ¿no? Yo creo que, que las redes sociales, sobre todo LinkedIn, yo la veo muy útil desde el punto de vista de poder establecer networking eh, bueno pues establecer contactos darse a conocer poner tu experiencia pero en cualquier caso yo creo que también es importante que, que, el, que la persona no intente inflar demasiado lo que lo que pone en esa eh, en esa red que, que ponga datos concisos cosas reales y desde luego para desde nuestro punto de vista si nosotros identificamos algún candidato a través de, de linkedin, pues obviamente lo que pone en la red eh, está allí, pero queremos comprobarlo eh, realmente a través de una entrevista. no Podríamos decir que la red lo aguanta todo y realmente lo que tienes que comprobar es que lo que dice esa persona en la red, su experiencia, su vivencia, su, su, su recorrido, pues realmente se puede comprobar en, en una entrevista cara a cara ¿no? o un assessment center. Eh, nosotros. A la hora de buscar una, unos candidatos o candidatas para, para los puestos, tenemos eh, o, va, o valoramos en base a dos conceptos, ¿no? El qué y el cómo. El qué es para esa persona, para qué se organiza, para qué viene a, su, a nuestra organización. Pues para ser, ser ingeniero de proyecto, para ser sales manager, eh, para ser eh, licenciado en económicas, etcétera, etcétera. Es decir, el qué claramente de la, la profesión. Pero el cómo también para nosotros es muy importante, ¿no? es decir, cuál es nuestra cultura de compañía, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestras competencias transformacionales, y entonces es importante que nosotros en la entrevista podamos detectar esa persona si de alguna manera encaja con lo que son nuestros valores o nuestras competencias transformacionales. ¿no? En nuestro caso, nuestros valores es la integridad, el respeto por las personas y la protección de nuestro planeta. Y las competencias transformacionales, buscamos personas que colaboren para obtener resultados excelentes o superiores, personas que lideren con coraje a todos los niveles, personas que busquen continuamente la innovación y la creatividad en todo lo que hacen y lo que buscan, nuevas maneras de, de hacer las cosas, que sean inquisidores en, en, en la mejora continua y una que, que no por ser la última es menos importante, que es el enfoque... Eh, con pasión hacia a satisfacer las necesidades de los clientes, ¿no? tanto externo como interno. Bueno, nosotros lo que, lo que hacemos básicamente es que intentar que las personas nos expongan eh, vivencias o experiencias en las que hayan puesto en práctica esas competencias o esos valores. ¿no? Entonces, cuando una persona lo tiene, digamos, innato o es algo que... que que es su, su modo de, de ser, no le cuesta eh, identificar situaciones en las que lo ha hecho. ¿no? Cuando realmente tú no sabes lo que significa o realmente no lo has puesto en práctica, te cuesta mucho y, y titubeas. ¿no? Entonces, no sabes en aquel momento, no sabes encontrar la situación. Algo que tú de alguna manera lo practicas de una manera en el día a día, pues eh, relativamente es fácil encontrar múltiples situaciones en las que puedas eh, bueno, pues, pues demostrar que has puesto en práctica esos comportamientos. no Con, con la escuela o con la facultad con la que más colaboramos es con la ecu la escuela técnica superior de, de ingeniería química porque es el perfil que nosotros más eh, demandamos. ¿no? Es, 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 o sea, somos una empresa química y obviamente pues, es el perfil que, del que más buscamos. Eso sea, no quiere decir que no busquemos también ingenieros industriales o de otras disciplinas. ¿no? Entonces, el modelo educativo que tiene la HQ es un modelo que encaja perfectamente con nosotros, un modelo en el que se intenta, a lo largo de, de, de los estudios, eh, crear y eh, fomentar lo que nosotros entendemos como el ingeniero integral. ¿no? Un ingeniero que tiene una, una muy buena base técnica, pero que también tiene una, unas competencias metodológicas, gestión de proyectos, eh, conocimientos de economía, gestión del cambio, etcétera, y también unas competencias personales. O sociales importantes, pues como la empatía, la versatilidad, la flexibilidad, el trabajo en equipo, la iniciativa, la capacidad de aprendizaje, etc. Entonces, el modelo educativo de la, de la HQ, continuamente pues, con trabajo en equipo, poniéndolos bajo presión en cuanto a, a tiempos de, de entrega de, eh, pues de, de ejercicios o de proyectos, realmente es una. Es un laboratorio de lo que se van a encontrar posteriormente en el, en el, en el mundo laboral. De manera que esas personas, los que salen, los estudiantes y. Eh, que salen de la hq cuando se incorporan al mundo laboral, realmente eh, el choque que tienen en cuanto, a, en cuanto al entorno con el que se enfrentan, pues lo superan mucho más. ¿Por qué? Porque es una prolongación de lo que han vivido en la. Eh, en la escuela, ¿no? yo creo que es importante que en una entrevista laboral eh, te muestres como eres o sea no intentes no intentes ni inflar cosas porque, porque al final dice que se coge antes a un mentiroso que a un cojo no si al final te vas a contradecir entonces yo creo que es importante que te presentes como eres que hables de tus fortalezas de tus intereses de tus motivaciones de tus aspiraciones de tus sueños por qué no y también que seas humilde en reconocer cuáles son las áreas que necesitas de, de desarrollo. ¿no? Y yo creo que el mundo actual profesional requiere los mismos comportamientos independientemente de a qué organización aspires. ¿no? Tienes que ser una persona versátil, flexible, con capacidad de aprendizaje continua. Nuestros puestos de trabajo, siendo el mismo título, evoluciona cada día con nuevas herramientas, con nuevos procesos de trabajo, nuevas maneras de hacer las cosas. Por lo tanto, tenemos que estar continuamente aprendiendo. ¿no? capacidad de, 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 de creatividad de innovación de, de ser inquisidor en el sentido de intentar romper el status quo porque las cosas no se pueden hacer mejor no es decir es esa, ese, ese enfoque de la, de la mejora continua ¿no? y para mí lo que es importante y crítico es el, el enfoque hacia el cliente ¿no? tanto interno como externo es tu razón de ser eh, externo porque es el que te paga tu salario e interno, pues el que, el que te hace la vida mucho más fácil. Si tú das tu servicio al cliente interno y el te lo da a ti, pues las cosas van mucho más eh, uniformes, mucho más homogéneas y, y también evita situaciones de frustración o de conflicto. ¿no?